Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Las almendras están buenas, tampoco es algo fuera de lo común, son típicas almendras bañadas. Lo que pasa es que el baño que le pone, ya sea pasas de uva, frambuesitas, almendras, es capita gruesa, no es de esas, que no, Águila no está cañón en ese sentido de para estos productos. De hecho, no sé si se llegan a notar en la imagen, por lo general te ponen como la imagen como la ilustrativa. Pero para que tengan una idea, fíjense, bueno, esta es la pasada de uva, ¿no? Y este es el chocolate. Miren el grosor del chocolate. Está bien. Vos decís, sí, pero a veces agrandan la imagen, o sea, como foto ilustrativa. Pero si esta imagen la llevas a la realidad, obviamente no va a ser el mismo tamaño, ¿no? Pero te digo, imagínate el grosor que tiene el chocolate. Es bastante gruesito. También le ponen así, tipo ese grosor del chocolate en almendras y frambuesitas. No probé las naranjitas. Porque no sé, o sea, porque no se me dio como para probar las naranjitas. Al principio, o sea, las almendras están buenas, fuera de lo común. O sea, que no son fuera de o sea, son como cualquier otra almendras bañadas. Pero con el tema este del grosor del chocolate. Frambuesitas las probé en otro año. Al principio vos decís, uy, qué ricas que están, bla, 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 bla. Pasan los días. O al principio cuando abrís el paquete decís, uy, qué rico, bla, 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 bla. Por ejemplo, no sé, al día siguiente, cuando te juntas con, no sé, la otra parte de la familia bueno, hoy por hoy como que mucho, no sé, más de no sé cuántas personas no se pueden encontrar en una casa, pero bueno. Si son cuatro, bueno, pero por ejemplo, cuatro de un lado, cuatro del otro. Quizás al día siguiente o para Año Nuevo, las volvés a comer y es como, siguen siendo ricas, obviamente, pero en plan tipo, bueno, ya me parece más, un poquito dulzonas. Digamos. Pero, ojo, eso no le quita. Me iba a salir la palabra ricura, pero es de vieja la palabra ricura. O sea, de vieja tipo de 60 para arriba, no sé. Pero bueno, pero vos me entendiste la idea. O sea, no dejan de ser ricas, pero se sienten más como el. Más dulzonas, más en plan. Más. Sí, más dulces, como más dulces, no sé, como si le hubiesen puesto dos cucharadas de azúcar extra, pero no deja de ser ricas. Si te gustan las pasas, las ves para las fiestas, te las recomiendo. Al igual que las almendras y las fresitas. Las naranjitas todavía no tuve la oportunidad de probarlas. Cuando las pruebe, si es que las pruebo, te hago la review, ¿sí? Bueno, nada, qué más me queda decirte. Producto, marca y variedad de esta línea es recomendado. Después, bueno, puede ser para las fiestas, no puede ser para las fiestas, para cualquier época del año. Esta no me acuerdo si te la recomendé. Hellmann's con aceite de palta y un toque de limón. No es que me haya desagradado. Tiene 27 calorías, antes de que me olvide. Es 12 gramos, una cucharada de sopa. Como te decía, no es que me haya llamado la atención, pero sabiendo que, por ejemplo, tenés la mayonesa light, la común y hasta ahí nomás, porque creo que aparte de esta viene con no sé qué cosa, bueno. Yo te digo, antes de esta prefiero o la light o la común. Una de dos. Bueno, esta tiene 242 gramos o 250 centímetros cúbicos. Dice mayonesa reducida en valor lipídico y libre de gluten y sin TACC. Si quieres probar algo nuevo,
Te recomiendo esta Hellmann's y como para que la tengas en cuenta. No sé si viene en tamaño más chico, porque viste que tenés los sobrecitos, estos y después los creo que de 700 y pico, no me acuerdo. Este no, creo que viene este solo tamaño, no sé, fíjate, chequealo a ver si. Y si viene sobrecito chiquitito, no sé, no te puedo decir 150 o 250. No, 250 es este. ¿Viste que viene el tamaño chiquito? Bueno, si viene el paquetito más chiquito, para que la pruebes, genial. Y si no, este tamaño que, bueno, no es muy grande, no es muy tamaño normal. Así que te dejo este productito recomendado, tanto producto como marca. Bueno, tema turrones, ¿no? Hay uno que yo lo probé cuando era pequeña, pequeña, una niña, un infante. y sabía que me gustaba este producto. Entonces cada vez, bueno, no te digo todos los días, pero a veces cuando salía del colegio, yo digo, uy, me voy a comprar este producto porque me gusta. O por ahí cuando iba al súper, ¿no? Lo compraba porque era como el original, ¿no? Y yo digo, uy, está bueno. O sea, era como, yo te estoy hablando, bueno, yo te voy a hablar de las décadas, pero por fines de la década de los 80, principio de las no, de los 90. No digo más, te lo dejo ahí, a tu criterio sacar mi idea, pero bueno. Y digamos, la receta de esa época estaba muy, muy, muy buena. Después yo lo dejé de ver por años luz y resulta que lo volvieron a sacar. Yo digo, bueno, compro uno como para probar a ver si es la misma receta que hace años o la cambiaron. Y lo cambiaron. Genial. Pero no un cambio para mejor, sino que como que retrocedieron. Y probaste, te voy a mostrar el producto. Cuando lo veas te vas a decir, uy, ese lo probé cuando era chica. Pero no lo probé ahora. Igual te lo traje por si, para que lo pruebes, tanto marca como producto, bla, 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 bla. Es el Namur de Georgalos. Turrón y maní, tiene 92 calorías, la receta original del turrón. Te pone como nuevo. Sí, nuevo para las nuevas generaciones. Pero para los más viejitos, tipo de la década de los 80, no digo más. No es la misma receta, desde el vamos. Arranquemos lo básico. No es la misma receta que hace tantos años. Bueno, te dije, bueno, por una unidad de 92 calorías. No es que dejó de ser malo, pero como que al cambiarle la receta o al cambiarle directamente, como que hicieron algo que retrocedieron. Bueno, al menos yo no le siento el mismo sabor que hace años. Así que nada, igual yo te lo traje para recomendarte la marca, el producto y nada más. Y para los de España, el maní es cacahuete. Así que te lo traje para marca, para recomendarte más que producto. Otro que te traje que dije, bueno, aprovecho y se lo muestro junto. Que este sí, al menos yo no me acuerdo cuando era chica, cuando era de haberlo visto. Es este, el de Bichiquen, de turrón y maní, ¿no? Dice, oblea rellena de pasta de turrón y maní, lo mismo que el otro, 25 gramos. Y este tiene 99 calorías. El turroncito, ¿no? Te digo, sinceramente, lo que hoy por hoy este está bueno, muy bueno, está rico con sabor, era este antes. Yo te traje las dos opciones de turrones, que al menos este es de más viejito que este, para que lo pruebes, pero si vos me preguntas cuál es tu opinión, cuál te gustó más, este. Este, desde, como te decía, desde que le cambiaron la receta no es el mismo. Así que, bueno, yo te traje las dos variantes de turrones, al menos del, y nada, productos y marcas recomendadas. Me quedan cinco productitos y terminamos. Teniendo en cuenta las Pascuas, el momento del año en que vemos en los supermercados, al menos mayoristas, casi, no sé cómo estarán distribuidos todos, o sea, todos los mercados o supermercados.